Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Espinosa Mendiola, quien es profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, conocido como CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Mario, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Conciencia. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Mario, usted es especialista en tiburones y rayas. Así y eso es un tema siempre apasionante y que sabemos y que sabemos relativamente poco uh -huh. eh, cuántas especies de tiburones y de rayas eh, existen en el planeta bueno actualmente se han descrito 1,200 especies de tiburones y rayas Existen aproximadamente 550 especies de tiburones y 650 especies de rayas, ¿verdad? Es un grupo este, de peces eh, sumamente diverso, sumamente exitoso, ¿verdad? La mayor diversidad eh, se encuentra en los trópicos. Hay eh, alrededor de 40% de todas las especies en los eh, océanos tropicales, ¿verdad? En la parte tropical. ¿Cuántas en Costa Rica? En Costa Rica se han registrado 86 especies de tiburones y rayas. Sin embargo, se estima que ese número podría ser eh, mucho más alto, incluso llegar hasta 180 especies, que es casi un 15% de la diversidad que existe en todo el planeta, ¿verdad? Importante. Eh, hablemos un poquito de la distribución histórica, al menos en, en, en América, de tiburones eh, de tiburones y rayas versus sí. distribución actual. Bueno, este, realmente los, los tiburones y rayas es un grupo que ha conquistado todos los océanos, ¿verdad?, desde las... Eh, desde las latitudes tropicales, subtropicales, eh, aguas eh, más templadas y polares. Y hay, hay algunos grupos que se han especializado inclusive en ambientes de profundidad, ¿verdad? Entonces es un grupo que ha invadido todos los ambientes acuáticos, inclusive algunas especies como el tiburón, toro y el pez Sierra que vamos a estar hablando hoy hoy en día este son especies que han logrado colonizar ambientes de agua dulce también resistir a ambientes de agua dulce ya, ya que mencionó usted el pez Sierra usted es el coordinador del proyecto en busca del pez Sierra en Costa Rica uh -huh. eh, coméntenos cómo nace cómo surge este proyecto que tiene un título muy muy, muy sugestivo bueno este este proyecto tiene tiene dos nacimientos eh, le digo yo verdad Primeramente en el 2003, cuando todavía era un estudiante de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? en la Escuela de Biología, yo eh, fui a hacer una pasantía a Florida para trabajar con tiburones, ¿verdad? ganar más experiencia en ese campo, y fue eh, el primer contacto con pez sierra. ¿verdad? Estuve en un proyecto de restauración del pez sierra, ya el pez sierra en ese momento era una especie en peligro de extinción. Y eh, había todo un programa para tratar de recuperar las poblaciones de pez sierra en el sur de Estados Unidos. Entonces yo me involucré mucho con ese proyecto y le, le agarré mucho cariño a la especie, ¿verdad? Ya tiempo después, este, cuando estaba terminando mi doctorado en el 2015, estaba hablando con mi tutor del doctorado que, que bueno, Colin Sinfendorfer, que es una autoridad mundial en el campo de tiburones y rayas, y es uno de los líderes del programa global de conservación del pez sierra. Entonces, Colin me decía, Mario, en Centroamérica, en Costa Rica, no hay nadie trabajando el pez sierra, es una especie que está amenazada, que necesita nuestra ayuda, sería muy bueno que ahora que regreses al país puedas este, empezar un proyecto con pez sierra, tratar de in integrar a, a más organizaciones, a la gente, para que... Este, contribuye a la conservación de esta especie tan importante la distribución histórica del pez Sierra Mario en, en América bueno en América el pez Sierra eh, se distribuye desde el sur de los Estados Unidos en el golfo de este México hasta Perú eh, eh, existen dos especies en América de pez sierra, el pez sierra de dientes grandes y el pez sierra de dientes pequeños. Yo me imagino que ese es el de dientes grandes. Este es el de dientes grandes, pero morfológicamente este, las dos especies son muy similares en tamaño, en apariencia, ¿verdad? La diferencia entre dientes grandes y dientes pequeños, ¿verdad? Entre esas dos especies es que la de dientes grandes tiene los dientes un poquito más grandes, la base un poco más ancha, entonces el número de dientes en el rostro de la sierra es menor tiene menos de 20 dientes en cada lado de la sierra. En cambio, la otra especie tiene 20 o más dientes. La, las dos especies están bien representadas del sur de Estados Unidos hasta Perú. Bueno, históricamente o, estaban... O, ¿Cuál es la distribución actual? Históricamente estaban muy bien representadas, ¿verdad? Eso te digo, hace 20, 30 años se encontraban este, desde el sur de Estados Unidos hasta Perú. Este, en Costa Rica tenemos dos de las cinco especies de, de pez Sierra que existen en el mundo, ¿verdad? Las cinco especies están en peligro crítico de extinción. Sin embargo, en los últimos 20, 15 años se ha reducido considerablemente las poblaciones de ambas especies. Imagínate que en Perú este, ya se cree que se extinguió completamente, en el Pacífico de Colombia se cree que una de las dos especies ya no existe, ¿verdad? Entonces por ahí que hay una necesidad muy fuerte de un esfuerzo, no solo a nivel de Costa Rica, pero un esfuerzo regional para la conservación y protección de estas especies. En Costa Rica, particularmente, la, la distribución, digamos, histórica versus actual. En bueno, país. en Costa Rica, te, como te dije, tenemos dos especies. La de dientes grandes eh, se distribuye en el Pacífico y en el Caribe, ¿verdad? Y realmente en la zona norte también, entonces es una de esas especies que ha invadido ambientes costeros, manglares, humedales, ríos, ¿verdad? Ha colonizado todas las aguas eh, que tenemos en el país pero eh, principalmente en zonas bajas, ¿verdad? La otra especie, la de dientes pequeños, el pezier de dientes pequeños, está restringido al Caribe. Y de esa especie, lamentablemente, hace 15 años no escuchamos nada de esa especie. O sea, no hay un solo reporte de no, hace 15 años. No hay un solo reporte, entonces tememos que tal vez esa especie ya en Costa Rica pudo haber desaparecido. ¿Y el estado actual de las poblaciones en el Pacífico? El ¿Han aumentado, han disminuido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Sí, este, es difícil, digamos, globalmente sabemos que ambas especies están mal, ¿verdad? Que, que están en peligro crítico de extinción, pero en Costa Rica no, no tenemos datos, ¿verdad? No tenemos ninguna evidencia este, directa de, de, de qué tan grande es la población, cuál es el tamaño, cuántos individuos hay. Pero sí sabemos, ¿verdad? Por, por este, conversaciones con la gente, por entrevistas, que hace 40, 30 años era muy común y ya no es tan común. Casi que no se ve, ¿verdad? Mario, recientemente me tocó la. la tuve la oportunidad de ver que sacrificaron uno de esos animales. ¿Se comen esos animales? Pues. ¿Por, eh, ¿por qué la gente los mata? Sí, o sea, eh, históricamente la gente lo pescaba no, no de forma directa, sino que caía. Este, eh, atrapado accidentalmente en redes o en artes de pesca, ¿verdad? Y este, a la gente le llamaba la atención el rostro, ¿verdad? La, la sierra, esta, esta estructura tan peculiar con, con un montón de dientecitos. Entonces eh, la gente retenía al pez, pero principalmente porque le gustaba la sierra. Entonces la sierra se empezaba a usar como trofeo, como lujo, verdad se vendía, la gente pagaba bastante por la sierra y de vez en cuando se comían la carne. Yo he escuchado que a la gente, este, algunos decían que la carne era muy buena. Otro que, que no, que no era tan buena, ¿verdad? Entonces realmente no era tanto por la carne, sino más por la sierra. Perfecto, permítame sí. hacer una pausa y continuamos. Le voy a preguntar que cuál es la función de esta, de esta sierra en el, en, el, en el pez sierra, claro. ¿verdad? Uh -huh. Además de algunos otro papel, a, a otros papeles ecológicos que tiene el, el, el pez. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con el doctor Mario Espinosa, especialista en tiburones y rayas, profesor de la Escuela de Biología e investigador del CIMAR. Mario, ¿qué función tiene esto que es tan pesado? <laughs> No, no tengo idea cuánto puede eh, pesar esto, pero como un animal, bueno, es un animal grande de cuántos metros. Sí, digamos, un animal con, con una sierra de ese tamaño podría tener eh, más de 6 metros, ¿verdad? El pez sierra es una especie que puede llegar a, a medir 7 metros de longitud, ¿verdad? Es una especie sumamente grande que habita de ambientes costeros, eh, ríos. Estuarios, humedales, manglares, ¿verdad? Y es una especie eh, de raya, ¿verdad? Es un grupo afín a los tiburones, es una especie de fondo que utiliza esta estructura, esa tierra, esa sierra, perdón, para este, golpear a sus presas. Entonces, mueve de un lado a otro la sierra para golpear cardúmenes de peces y alimentarse de peces y otros organismos de fondo, ¿verdad? Entonces, como otras rayas, el pez sierra permanece la mayor parte del tiempo cerca del fondo. Y a veces cuando este lo han atrapado, los pescadores me cuentan que el pez sierra saca la sierra del agua y empieza a moverlo de un lado a otro. Entonces puede ser también una estrategia de, de, defensa. de defensa. ¿verdad? Ah, qué, interesante. ¿Qué, ¿Qué otro papel eco, eh, ecológico podríamos asociarle al, al pez sierra? Bueno, este, lamentablemente no tenemos tanta uh -huh. información, tantos estudios del papel ecológico del pez sierra. Sabemos que... Este, el pez sierra es una especie sumamente grande que habita eh, muchos ambientes acuáticos, ¿verdad? Y como la mayoría de las especies grandes que son depredadores, como el pez sierra, podría tener un rol, ¿verdad? Un papel muy importante en los ecosistemas acuáticos, ya sea controlando la abundancia de sus presas o también influyendo en la, en la distribución o el comportamiento de otros organismos, ¿verdad? Entonces, por ahí, que, por ahí pensamos que el pez sierra realmente tiene una, una función importante, pero no tenemos lo suficiente estudios, verdad, para confirmar eso. Inclusive sabemos que en ríos, en humedales también hay otros depredadores grandes como los cocodrilos y muy recientemente sacaron una foto de un cocodrilo alimentándose comiendo un pez sierra grande, verdad. Entonces realmente los peces sierra a pesar de ser esos grandes depredadores en esos ambientes también tienen también son depredadores. Depredados. Exactamente. Interesante. Uh -huh. una, una, una pregunta curiosa. Dada su vasta experiencia con estos animales, ¿cuántos ha visto usted en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica he visto cero. No <laughs> Nunca he visto un pez sierra en Costa Rica, ¿verdad? Llevamos un poco más malas de, noticias. de año y medio del proyecto y en ese año y medio hemos tenido muchos eh, avistamientos de otras personas, muchos reportes, fotos, ¿verdad? Eh, hemos ido tratando de perseguir al pez sierra ¿verdad? En comunidades, tratar, tratando de pescarlo para ver si podemos conocerlo mejor pero no, lamentablemente no hemos visto uno. ¿Qué, qué, y eso me asocia a, a, a que usted nos comente las amenazas a las cuales está enfrentada esta especie. Bueno, realmente el proyecto ha encontrado que la principal amenaza fue esa, esa pesca histórica, ¿verdad? Que no fue una pesca dirigida a la especie, pero lamentablemente, como, como es una especie tan peculiar, con ese rostro tan peculiar, eh, se enredaba muy fácilmente en los artes de pesca, principalmente en redes. Entonces la pesca sí fue una de las principales amenazas. Eh, también la destrucción y el deterioro de los hábitats eh, costeros o ribereños. Por ejemplo, el Man, pez manglares, sierra, por ejemplo. Exacto. Y humedales. y humedales, manglares, humedales, estuarios, el pez sierra es una especie muy dependiente de manglares y de ríos, verdad? Entonces, si destruimos los manglares, estamos afectando a la especie. Si contaminamos los ríos o contaminamos los humedales, estamos este, poniendo en riesgo a la especie, ¿verdad? Es una especie que, que vive muy afín en hábitats o en ambientes que frecuenta el hombre, ¿verdad? Para sus actividades cotidianas. De, de acuerdo a los estándares universales o internacionales, ¿Qué estado de conservación tenemos para el pez sierra en, en la región? Sí, bueno, eh, globalmente este, es una especie y las dos especies que tenemos en Costa Rica están clasificadas como en peligro crítico de extinción. Eso quiere decir que están a un paso de desaparecer, a un paso de ser declarados extintos en la naturaleza, ¿verdad? Hay lugares donde tenemos peces sierra en acuarios, pero... Realmente, esa no es la realidad que queremos para el pez sierra en Costa Rica o en el mundo, ¿verdad? Regionalmente no, no se sabe, ¿verdad? Sabemos que, que los esfuerzos eh, para la conservación y protección de este grupo son muy fuertes en Estados Unidos, sobre todo. Ahí en Estados Unidos, afortunadamente, luego de 15 años de investigación y de educación ambiental y conservación, han logrado que la población se recupere, ¿verdad? Pero en otros países como México, como Perú, Colombia, ¿verdad? No sabemos mucho. En Centroamérica, mucho menos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. realmente no. Ha, hablemos, Mario, de la iniciativa en busca del pez sierra Costa Rica. ¿A, ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Cómo surge el proyecto? Uh -huh. eh, eh, ¿Qué pretende? Claro, el, el proyecto surge cuando estaba regresando del doctorado, ¿verdad? Entonces, hablando en conversaciones con mi tutor, ¿verdad? Que ¿Qué año, Mario? Eso fue en el 2015, 2015. ¿verdad? A finales del 2015. Entonces, yo ya venía con la semillita de que había que este, trabajar con el PCR en Costa Rica, no teníamos mucha información. Eh, sabíamos de forma anecdótica de que la población no estaba muy bien, entonces yo regresé al país con esa semillita de que quería hacer algo con el pez sierra y trabajar con el pez sierra. Entonces ahí fue con, fui contactando gente, conocí a Jorge Valerio, que es mi actual estudiante de maestría, y con él empezamos el proyecto en busca del pez sierra y se han ido sumando cada vez más más personas, ¿verdad? Hay ¿Varias esta causa. instituciones involucradas en esa iniciativa. Sí, este desde que empezamos hemos tenido con el Apoyo de, de conservación internacional, una ONG internacional muy importante que tiene una base en Costa Rica. También la gente de Misión Tiburón, otra ONG interesada en la conservación de tiburones y rayas. Y este, hemos tenido, eh, por ejemplo, financiamiento de este, for Foundation, es una ONG de este, Inglaterra que nos dio un poco de fondos para iniciar el proyecto. Y luego un montón de apoyo institucional, ¿verdad? De Vicerrectoría de Investigación y de Acción Social. Que, que por dicha entendieron eh, lo valioso del proyecto, ¿verdad? Y, 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 y nos han apoyado mucho con la causa. ¿No de... participa el gobierno en esta iniciativa? En este momento, este, no de forma activa, pero por ejemplo, el SINAC y el MINAE nos han apoyado muchísimo con permisos eh, para trabajar en todas las áreas de, de conservación del país. Y la idea es que podamos integrar gente del MINAE, gente del SINAC, eh, también este, coordinar con Incopesca, ¿verdad? Porque lamentablemente, o sea, necesitamos, dependemos de todas estas instituciones del estado, verdad, para asegurar el futuro de la especie. ¿Cuándo fue que surgió la iniciativa como tal? La iniciativa surge en el 2015. En el 2015. Uh -huh. eh, ¿Cuántos reportes de, de Pesierra han recibido ustedes? Bueno, nosotros este hemos hemos hecho cerca de 250 entrevistas a, a, a digamos a personas, a pescadores o, o gente de zonas costeras y ribereñas. Y de esas 250 entrevistas hemos encontrado que 95% de esas entrevistas es gente que, que conoce la especie y eso es muy, muy importante. Y de esas 95% ¿verdad? que conocen la especie, casi la totalidad la ha, ha visto en vivo. ¿verdad? Entonces, este, de forma anecdótica, histórica o, o registros recientes, hemos tenido muchísima información de la gente. Interesante. Sí. Permítame hacer una segunda pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Conversamos con el doctor Mario Espinosa sobre la iniciativa En Busca del Pez Sierra Costa Rica. ¿El objetivo de esta iniciativa, Mario? Bueno, tenemos el proyecto, tiene dos ejes principales, dos ejes eh, bastante generales. El primero es más biológico. Y el primer eje es eh, determinar el estado de conservación o el estado actual de las poblaciones de pez sierra en Costa Rica. Y ese es un eje que eh, tenemos a Jorge Valerio, que es mi estudiante de maestría de biología, que se está encargando de liderar ese eje, ¿verdad? El proyecto también tiene otro eje que es más social y más de, de divulgación y educación ambiental, que es este, integrar a la sociedad costarricense en esta estrategia de conservación tan importante. Particularmente. Con respecto a los dos ejes, ¿cuál es la metodología que ustedes uh -huh. llevan a cabo en, en el campo? Bueno, para el eje este biológico, por ejemplo, eh, lo dividimos en tres fases. La primera fase fue una fase de entrevistas que comenzamos a finales del 2015. Hemos tenido un poco más de, de año, año y tres meses ¿verdad? De, de, de entrevistas, un periodo bastante largo, que planeamos continuar por lo menos por unos dos años más, ¿verdad?, el segundo, eh, la segunda fase del proyecto es una fase de, este, de pesca, de expediciones de pesca al campo para tratar de validar la información de las entrevistas. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es utilizando la información generada a través de, de entrevistas para ir a esos sitios, a esos ambientes donde hemos tenido avistamientos muy recientes de pez sierra. Y el tercer, este, la tercera fase es una fase muy interesante que es de ADN ambiental que es un método que se está utilizando, ¿verdad?, en otros ambientes, en otros países para ver si se puede detectar la presencia de especies crípticas o especies en peligro de extinción mediante muestras de agua, ¿verdad? Entonces, básicamente agarrar una muestra de agua y ver si hay trazas de ADN de esa especie en la muestra, ¿verdad? Entonces, es un método no invasivo, no letal que ni siquiera tenemos que estar observando al pez sierra para saber si está presente o no, ¿verdad? Algo, algo er, extraordinario, muy novedoso en, 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 sí. en, en genética, digamos, que es una, una de las áreas de la, del análisis del ADN mm. o del material hereditario, porque eso es particularmente lo que identifica. Exactamente. A ver si hay trazas de ADN de, 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 del PCR. Mm. Y, el, y el tema de las, de las, de las comunidades, usted comentaba de que el 95% había mencionado de que sí había tenido experiencias con el sierra. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué tan antes, en, el, en la escala de tiempo, qué tan antiguos fueron esos datos con respecto a tiempos recientes? Bueno, ya, ya muy recientemente hemos empezado a analizar esos resultados este, un poco más finamente, ¿verdad? Y lo que hemos visto, ¿verdad? Que nos sorprendió es que empezamos sí. a tratar de trazar la distribución histórica y la distribución actual en periodos, ¿verdad? Eh, entrevistas que decían que lo habían visto más de 20 o 30 años, entrevistas de periodos de, de 10 a, a 20 años, periodos de 5 a 10 años y menos de 5 años, ¿verdad? Y realmente el número de avistamientos en periodos de menos de 5 años, inclusive de menos de 2 años, ha sido bastante alto. Y en zonas, por ejemplo, como Terra Sierpe, como el Tempisque, que pensamos que ahí ya no existía en todo el Golfo de, 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 este, de Nicoya, por ejemplo. En la zona norte del país parece ser una zona muy importante, eh, cerca de Bocatapada, Boca Tapada, Boca San Carlos, ¿verdad? justo en el límite norte ¿verdad? con Nicaragua. Entonces, por ahí que tenemos que trabajar también muy en conjunto con, con Nicaragua y en el río San Juan que es, es un hábitat muy importante para esta especie. Usted o sea, me mencionó que este eh, viene del Tempisque, casualmente, ¿verdad? El sí. Del este rostro eh, fue colectado, creo que en los años 70 del, te del Tempisque, donde todavía quedaban peces Sierra bastante grandes, ¿verdad? Este, muchos de los avistamientos han sido, sobre todo, peces Sierra pequeños que utilizan humedales como zonas de crianza, ¿verdad? Eh, esta iniciativa ha sido muy exitosa en la divulgación. Uh -huh. De, 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 la iniciativa, de la iniciativa como tal, ustedes han hecho panfletitos, carteles. de hecho, yo he tenido la oportunidad de, de, de verlos en muchos diferentes eh, sitios. coméntenos cómo lideran ustedes, quién es el, el, el eje pensante en esta, en esta divulgación de, de la iniciativa. bueno, en realidad, este ha sido un, un proceso coordinado, verdad, entre mi estudiante, yo, la gente de, de Conservación Internacional nos ha aportado algunas ideas, ¿verdad? Eh, tenemos este, un, un amigo biólogo, Fabricio, que es este, biólogo y también eh, diseñador gráfico, que nos ha, nos ha este, ayudado un poco con la parte de diagramación, sobre todo produciendo material divulgativo como, bueno, pan, panfletos, ¿verdad? Donde tenemos información acerca de la especie, ¿verdad?, acerca del proyecto, que yo creo que es muy importante para que la gente empiece a entender, ¿verdad?, más acerca de, de la especie, más acerca de las amenazas. Y por qué estamos haciendo este esfuerzo tan importante. Se han producido, por ejemplo, calcamonías, este, además de brochures, separadores de libros, hay pósters. Estamos trabajando un libro de cuentos, este, principalmente para niños, ¿verdad? Eh, entonces de, acerca de una historia del pez Sierra. El personaje se llama Eva. Eva es una bióloga que está en busca del pez Sierra. Entonces, básicamente, resume la importancia del proyecto y por qué esta bióloga, esta niña, o esta joven bióloga está en busca del PCB. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido la reacción de las comunidades cuando ustedes se acercan y responden positivamente a, a las preguntas de ustedes eh, o, hay, o, hay, o hay miedo de hablar? Uh -huh. Pues este, a mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar eh, con las comunidades, sobre todo la, la fase de entrevistas, ¿verdad? Antes de empezar un poco la fase de, de talleres y charlas, porque este, a la gente le encanta recordar historias de pesca, le, le encanta recordar historias de pez sierra y de cuando habían encontrado ese pez sierra gigante y cómo lo habían sacado y qué hicieron con ese pez sierra, ¿verdad? porque este, es simplemente un recuerdo, ¿verdad? Que, que nosotros vamos en el sentido de que lo que queremos es conocer un poco más de, de ese encuentro, ¿verdad? Que, de esa historia que ellos tienen que contar. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, la gente ha sido muy colaborativa, muy, muy colab colaborativa, y nos ha aportado información súper importante para empezar a identificar esos sitios importantes. ¿verdad? Volviendo o, o retomando este incidente que ocurrió en abril de, de, del año en curso, uh -huh. ¿qué dice la gente? Por qué lo sacaron, por qué lo sacrificaron. Sí, vieras que esa fue, digamos, tal vez una historia un poco, un poco eh, difícil en el sentido que fue un encuentro reciente, era un individuo bastante grande, verdad, lamentablemente terminó en la muerte del P. Sierra, ¿verdad? Nosotros apenas nos enteramos de ese encuentro, ¿verdad? Eh, viajamos hacia, hacia San Carlos, hacia eh, Boca San Carlos y La Cureña, que fue donde lo sacaron, y empezamos a tratar de hablar con la gente. Y nos dimos cuenta que la gente estaba un poco asustada, ¿verdad? Claro, Porque claro. Eh, llegamos muy rápido de, después de que había pasado eso. Entonces creíamos que veníamos a denunciarlos o, o a llevarlos a la policía, ¿verdad? Y bueno, ya rapidito les explicamos de que no, de que nuestra intención era era que conocieran más de la especie, más del proyecto, más de, de por qué la especie está mal y por qué necesita nuestra ayuda y tratar de, de ver si se podría sensibilizar a la población, ¿verdad? De que una especie tan importante y que está en problemas se podría tal vez este, liberar, ¿verdad? Que eso es el fin, digamos, del proyecto, que la gente se logre eh, sensibilizar ante estos temas ambientales. Excelente. Mario, muchísimas gracias, muchos éxitos, mucho pendiente. Eh, no nos alcanzó para hablar del papel del gobierno en todo esto, particularmente del MINAE como estrategia de, de, de conservación, pero estoy seguro que ustedes van a claro. abordar eso en un futuro y estaremos muy pendientes de resultados para un futuro programa de conciencia. Claro, Mucha, muchísimas gracias, gracias, Mario. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.